Los tiempos están cambiando. Hay que sembrar más temprano. Los hombres de la familia Sánchez reflexionan sobre el temporal y las siembras. Primero, opinó Lupe. No, pues que no se miraba pues antes. Que antes sí llovía bien. Hasta que se acababa el temporal y ahora ya deja de llover de por fin. Ya el tiempo está cambiando, pues nosotros también hay que cambiar con el tiempo de siembra. Porque hay muchos pues que dicen no, que vamos a sembrar esta fecha porque siempre he sembrado esta fecha, pues no, porque ya ahora el tiempo también ya cambió. Ya empieza a llover más antes, pues hay que ir también al ritmo del tiempo cuando llueve. El señor Sánchez nos habla sobre las cabañuelas, que es un sistema tradicional para calcular el tiempo, para saber cómo vendrá el temporal. Nosotros la lluvia estuvo bien, pero nosotros en sembrar muy afuera de tiempo, no nos fuimos con la lluvia, sino que nos fuimos a un temporal al que nosotros ya estábamos acostumbrados. Y eso pues, allí fue donde nosotros cometimos un error. Y otros que platican que hay que leer las cabañuelas, que es mejor eso. Así se da cuenta uno qué mes va para allá, y para ese mes tú ya tienes tu milpa grande, ya para que, ya recibiendo ya nada más poca agua, para que ya dé pues, de su mazorca. Y leer las cabañuelas del día primero de enero hasta el 12 va por mes. Y así ya con esos señores que dicen que sembraron a tiempo, o sea, no les falló, porque eso sí cargó milpa bien, y los demás ya no. Cogí lote, pero ya no dio pues, y lotito se murió. Y entonces dice que eso es por motivo de que no pone uno a cuidado, se va uno a temporal, que uno está acostumbrado, pero a veces las lluvias se aproximan a tiempo, y nosotros estamos acostumbrados a sembrar más después. Y entonces hay que ver eso, dice, de las cabañuelas, pues, que estudiarlas mejor, para darnos cuenta que día es el que no, que mes es el que no va a caer. Ahora empezó a ser como el 25, 27 de mayo el agua, el primer porrazo que vino a dar, y de que se fue el agua ya no se detuvo. Entonces, allí nosotros hubiéramos sembrado luego principios de junio, pero no ya, como el 20, ¿no? El 20, 25. Nosotros entramos el 15, allá arriba. ¿Fue allá arriba? El 15 fue allá arriba. Pero aquí ya fue como el 20, 20, 25 por ahí, que fuimos sembrando. Entonces ya fue, el agua ya estaba. Finalmente, Homero nos explica por qué van a cambiar su fecha de siembra. Del 20 al 30 eran las dos semanas buenas, supuestamente, ¿no? Entonces nosotros nos avanzamos a eso, a los anteriores que sembraban siempre en ese tiempo y dicen que levantaba maíz. No, la hoja no se les quedaba aprieta y pues por eso nosotros decidimos sembrar casi en ese tiempo, pero ahora estamos viendo que pues, los tiempos están cambiando pues. Y por esa razón, pues yo digo que vamos a empezar a sembrar más antes también. Sembrar a como venga el tiempo.